Meus unidos em dor. Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el veneno sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el mundo es Damos la luz en San Isidro, porque quiere construir el futuro al lado mío. Él quiere mejorar el barrio, porque quiere mejorar el país. Así yo paso a la nueva política, junto a la voz, provocación, junto a la voz. Todos la conocen, después de hablarlo y después, por supuesto, nuestra próxima futura presidenta de los argentinos. ¡Vamos, Pato! Y por supuesto, no lo veía, Cristian Ritondo, futuro presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Permiso, señora. Sí. Bueno. ¡Vamos, Pato! ¡Presente! ¡Patricia, presidente! ¡Presente! ¡Patricia, presidente! ¡Presente! Bueno, gracias. ¡Vamos, Pato! Por tu coraje, por tu fuerza, por tu empuje. Gracias a todos los vecinos por estar acá. Siempre lo digo, nosotros somos en la medida que ustedes confían en nosotros. Ustedes confían en que se puede hacer un San Isidro distinto y un país mejor. Así que muchas gracias. Y simplemente para preguntarles, ¿no? Hay muchos eslogans dando vueltas. Nosotros sabemos que somos la fuerza, que tenemos la fuerza. Pero hay un eslogan que habla de que queremos lo mismo, ¿no? Y yo me pregunto, en San Isidro, ¿es queremos lo mismo o queremos más de lo mismo? Nosotros no queremos más de lo mismo. No. Nosotros queremos cambio en San Isidro. Cambio. Es imposible que sea un cambio la misma familia 44 años gobernando San Isidro. No se puede. Basta. Nunca. Medio siglo es un montón. Basta. Y otro eslogan dice, sigamos yendo juntos. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Queremos seguir yendo a una monarquía, a un sistema feudal, a la Edad Media, donde se traspasan el municipio? ¡No! No. Entonces, este es el único cambio que realmente es posible en San Isidro. Y ese cambio es con Ramón Lanús como intendente, con convocación, con todos los partidos que se sumaron y, por supuesto, con Patricia Bullrich como presidenta de la Nación. Así que ¡Vamos, Patricia! El cambio en serio, el cambio no es pasarse el municipio como si fuese un bien de familia. Eso no es cambio, así que realmente los invito en esta última semana a apostar por el cambio en San Isidro y en todo el país. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Ramón, claro. Gracias, Cata. Gracias que están acá. Y gracias, Patricia, porque también se van a acordar de cuando. Y gracias, Cristian, que los dos participaron de una reunión. De la primera, uno de los primeros actos, o el primer acto que se hizo en la provincia de Buenos Aires, una vez oficializada la candidatura de,
de Patricia en el playón de Boulogne, así que muy contentos de recibirlos en la última semana acá en San Isidro. Porque Patricia sabe que acá estamos en el distrito más bullrichista de la República Argentina. Y yo espero que el 13 de agosto se lo demostremos. ¡Sí! Tiene que ser el resultado con mayor diferencia de toda la República Argentina. ¡Sí! Le vamos a mostrar a Patricia. ¡Primera vuelta! ¡Bullrichistas! ¡Todos con pato! Acá estamos, Patricia. No bullrichistas porque sí. Acá estamos porque creemos de verdad que hace falta un cambio profundo en la Argentina. Acá estamos los que creemos que Tenés y ha demostrado el coraje para liderar esos cambios en la Argentina. Acá estamos los que creemos que es todo. Que es todo. Vamos a ir por todo. Vamos a ir por orden en las cuentas, orden en las calles, orden en la política internacional. San Isidro, la seguridad que cada ciudadano se merece. Tenemos 23 policías para la policía de la Ciudad de Buenos Aires, 24, 3 fuerzas federales. Y necesitamos que todas estén al servicio de los ciudadanos. Ustedes saben que nosotros eso lo pudimos hacer y lo vamos a volver a hacer. Y necesitamos que la policía no sea un ente abstracto para el intendente. Por eso yo adhiero a esta propuesta de policía para San Isidro. ¡Bravo! ¡Bravo! Adhiero a esa propuesta porque estoy convencida que si el intendente tiene un buen mapa del delito, sabe dónde se cometen los robos, conocen quiénes son, tienen un buen sistema de información, un buen sistema de monitoreo, se hacen cargo realmente que están conociendo a todos y cada uno de los responsables de las comisarías y de las patrullas, van a poder tener una seguridad que esté total y absolutamente monitoreada de cerca, absolutamente de cerca. Por eso, Ramón, esta propuesta de la policía de San Isidro es una propuesta que ya Néstor Grindetti como candidato a gobernador la ha planteado, que es descentralizar la seguridad a los municipios. Una consigna vacía. El cambio es una necesidad social profunda y no distingue sectores sociales, no distingue los que tienen más posibilidades de los que tienen menos posibilidades, de los que han tenido un mejor estudio, de los que han tenido o han abandonado la secundaria, porque el cambio que necesita la Argentina es un cambio de tal profundidad, porque tiene que ver con la identidad cultural de la Argentina. Nosotros, todos los argentinos, lo sentimos en cada lugar. Estamos llorando por nuestra Argentina. Lloramos porque sentimos que se van los jóvenes pensando que el país no tiene destino. Lloramos porque no alcanza la jubilación. Lloramos porque sentimos el maltrato en la salud. Lloramos porque sentimos que salimos a la calle con miedo. Lloramos porque sentimos que cada vez que uno cobra un sueldo sabe que no va a llegar a fin de mes. Y esta es una injusticia para un país como la Argentina. Pero yo siempre digo que los países no son los que tienen, sino que son lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos. Que es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Porque podemos dejar enterrado el petróleo o el gas. Podemos destruir el capital de cada una de las personas que han confiado, que han puesto un negocio aquí en Martínez, o que lo han puesto en Ushuaia o en La Quiaca, en Mendoza o en Entre Ríos.
una fábrica, una empresa, que trabajan en relación de dependencia, que son cuentapropistas. Cada argentino siente hoy que el país le ha dado la espalda. ¿Pero es el país o es un sistema de poder que lo que ha hecho es alimentar al sistema de poder para dejar a la población en la total y absoluta soledad? No soy tan chiquitita, pero bueno. Vos tan chiquitita. Y vos tan chiquitita te animaste hace tantos años a Moyano. Imagínense ahora que soy más grande. Con Cristian, con Ramón, con Tati, con todos ustedes. Somos la fuerza del cambio y somos la fuerza. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. La flor, todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.